¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que hay pelea contra el doctor? Yo necesito médica, crack. ¿Qué te pasa? A ver, ¿qué me sacas? No me vas a sacar algo tocho, ¿eh? Que no me vayas a sacar algo tocho, ¿eh? Porque me estás molestando, ¿eh? A ver, Arceus. No mueras, no mueras, no mueras, no mueras. No, 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 no. Gente de YouTube y de Liga Lock, hemos regresado después de unos días. No hemos estado, no hemos estado al 100%, pero ya estamos aquí. Y gracias a todos por el apoyo, la verdad. Solo les cuento que en el combate de Showdown nos dieron por el cuá. Así que, bueno, estamos mal, empezamos mal y seguimos mal. Lo siento, cracks. He dado lo mejor que puedo, pero bueno, después ya tengo el video de Showdown y se lo voy a subir. Porque creo que esta ronda ya no voy a pelear, ¿eh? Es que no tengo ningún punto, Parezco el Osasuna en el final de la tabla, ¿eh? Es que estoy jodidísimo. Pero bueno, no faltaron las risas, ¿eh? Bueno, los lloros, que diga, no faltaron los lloros. Hola, profesor, ¿qué me cuentas? Pero vamos a seguir porque, de todas formas, ganemos o perdemos, la vida sigue. Y les tengo unas sorpresas increíbles porque se viene, ¿eh? Casi somos 700, hermanos, casi somos 700. Y gracias a todos por el apoyo. No sé si están viendo el canal por los loques, gracias. Si lo estás viendo por Genshin Impact, gracias. Aunque dudo que estén los de Genshin Impact aquí en este video. Y si lo estás viendo por Pokémon Unite, gracias también. O sea, le han dado un apoyo increíble a esto. Y vamos a por los 1000, ¿no? Vamos a por los 1000 y vamos a seguir en este loque, ¿eh? Perdón, Shiro, si me estás viendo y por invitarme a tu loque, pero no puedo con todo en este momento, ¿eh? Así que por el momento seguimos con nuestra aventura, ¿eh? Nuestro equipo sigue igual tal cual. Creo que hay varias capturas. No sé si van a morir, no sé si vamos a ganar, no lo sé. No lo sé, y tengo un miedo, pero jodido, ¿eh? Jodido. Apenas y grabé este, lo quería subir el lunes, pero bueno, es jueves y ya casi termina el tramo. Y tenemos que enfrentarnos al líder de gimnasio y seguir avanzando, porque eso es lo que hay. Vamos a ir evadiendo un poco a todos porque no quiero pelear. No sé cómo van mis demás compañeros. No me he fijado, no me he conectado ni siquiera al Discord. Pero bueno, es lo que hay. Hola, doctor, ¿qué me cuentas? ¿Qué tienes? ¿Un par de piedras por ahí o cangrejitos? ¿O me vas a mostrar un mecanismo increíble que modifica a los Pokémon? ¿Saben? ¿Quién se iba a imaginar que Pokémon iba a cambiar en la sexta generación? O sea, me refiero con la Mega Evolución, gráficos 3D, aunque la dificultad, pues esa región tal vez no es muy fuerte, considero yo, ¿no? Es algo meh, pero con Cact y todo, olvídense, es una locura, ¿eh? Posiblemente traigamos una serie de Pokémon Sol y Luna o de XY, ustedes déjenlo en los comentarios. Bueno, hola, doctor. ¿Qué? ¿Quieres pelear conmigo? A ver, dame un diagnóstico de que vamos a mejorar en la serie, ¿eh? No me vayas a decir que no, ¿eh? Por favor. Ok, pelea. Pelea rapidita, así de simple, así de sencillo. Bueno, a ver qué me saca. Ok, jeans. Bien, con este claro que podemos, vamos a usar a Gardevoir, ya que tiene un ataque tipo fuego, que está muy pro. Y a ver qué sale, cracks. Bueno, creo que Hariyama le hace... Bueno, vamos a probar con Hariyama. Ok. No tengo nada contra él, No tengo nada contra él, así que vamos a cambiar a Gardevoir para que haga todo el trabajo sucio. ¡Vámonos! Así es, hermanos. Gracias a todos por el apoyo. Vamos a darle... Ok, ¿qué hace esta tipa? Conversión. Ey, no vayas a hacer nada raro, ¿eh? Porque tenemos que seguir en este Liga Look. ¡Vámonos! ¡Ve de fuego! ¡Vamos! ¡Ve de fuego! ¡Woo! ¡Ve de fuego, no! ¿Por qué no es una F? ¡Fuego!
Bien, ahí está. Y lo matamos, lo debilitamos y para su casa. Bueno, ahí está. Adiós, Jinx. Gracias por aparecer el día de hoy en este video. Bueno, hermanos, como les digo, estoy jodidísimo porque perdimos en Showdown. Tenía un buen equipo el rival, la verdad, buenísimo, diría yo. Bueno, ¿qué haces contra un Hydreigon? Que tiene ataques increíbles y tú no tienes nada contra él. O sea, es un dragón siniestro, Lo único que tenía era canto helado, pero canto helado no le quita nada. Y de paso que tenía sus World Dance, me imagino yo, Y se chetó muchísimo y ya no podía hacer nada. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Así que no podemos quejarnos de esto. Y bueno, ¿qué les digo, ¿Qué? ¿Qué murió Ice? ¿En serio murió Ice? No puede ser esto, es que no puede ser, Apenas si me volteé un segundo, ¿Cómo es que un Butterfly? ¿Un Butterfly? ¿Mata a un Gardevoir? Bueno, Carlos, haz lo tuyo, crack. Demuestra de lo que estás hecho. Ok, la arena le bajó un poco de vida. Bote. Ahí está. Recuerden que tenemos rutas nuevas. Castillo Central. vamos a ver, creo que es el Castillo Central. Pero dijeron que habían cuatro, Yo recuerdo que dijeron que habían cuatro. Ok. Me da proteína, en realidad proteína me diste. Así no se juega, máquina. Bueno, espero volver a verte, Me has hecho una baja en el equipo. Y es un asco. Bueno, ahorita voy a actualizar el Overlight. Y bueno, tenemos dos muertes. Ahí está. Ok. ¿Qué hago aquí? No, ¿qué estás haciendo? Salte. Ok, aquí hay un objeto ahí, pero no me voy a arriesgar. Solo por un objeto. Vamos. Chum. Hay pelea, no, me voy. Vamos. ¡Oh! ¡Qué me ha pillado este tipo! ¡Qué me ha pillado! ¿Es en serio? Bueno, a ver, sorpréndeme. Raichu, nada mal. Creo que podemos con Hariyama. Tenemos que ir a un centro Pokémon sí o sí porque todo ya está jodidísimo. Tenemos dos benditas muertes, se fue Gardevoir, no aguantó más de lo que... Creí. O sea, yo creí que iba a llegar siquiera, no sé, tres capítulos más, pero bueno. Así son las cosas, a ver, la aguantamos. Sí, la aguantamos como unos gigantes. Y ya casi vamos a llegar a la otra ciudad y se viene el otro líder, hermanos. Sí. Se viene el otro líder, adiós, Raichu. Así es, máquina, adiós. Ok. Y ganamos esta batallita. A ver qué sigue. No sé si siga con Hariyama. O cambie. Vamos a cambiar. Vamos, Luke. Arceus. ¿Es en serio? Ok. Vamos a probar con Llamarada. Y que sea lo que Arceus quiera, Ay, no. ¡Arceus, señor Arceus! Esto está lleno de sorpresas, la verdad. Esto está lleno de sorpresas. Que un NPC tenga un Arceus. Joder, ¿Qué me estás diciendo, Aerochorro? Oh, tranquilo, Golpe Karate. Y no le quito nada. Tengo que cambiar, sí o sí tengo que cambiar. Bueno, vente, Luke, porque si no lo van a... Lo van a funar, así que...
Ok, vamos a usar a nuestro Umbreon. ¡Oh! Que tiene buenos ataques, ¿eh? Que tiene buenos ataques. Ok, ahí está, ya casi lo tenemos. Muy bien, Arceus, te voy a mandar para tu casa, crack. Ya no quiero que me estés molestando, así que... te voy a mandar para tu casa, para tu house. Pulso Umbreon. ¡Vamos! Ahí está, listo, Calixto. Así es, cracks. Así es, ya lo tenemos. Hay que seguir avanzando y recuerden, ahorita se viene captura. Espero cuando salga algo guapo, algo ricolino. Ok, esta no quiere pelear. Y... oh, por Dios. Zona desierto. Esta es otra, ¿eh? En la ruta 4 ya capturamos y esta es la zona desierto, así que esta es otra rutica riquelina. Ok, vamos a ver, quitamos la bici. Vamos a ver si... A ver. A ver si tenemos Pokéballs, porque si no, o sea, estamos jodidos, ¿Mapa? Ok, sí, es otra ruta. Castillo Ancestral. Castillo Ancestral, señores. Se viene otra capturita ricolina para este equipo. Y vamos a ver qué sale, cracks. Ok. Se viene nuestro primer Pokémon de ruta. ¿Qué es? Primer Pokémon de ruta. Vamos. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¿Cómo llegó eso ahí? ¡Gible! ¡Ojo! ¡Ojo con un Garchomp, ¡Ojo! Hermanos, ¿por qué no aparecieron en los primeros capítulos de la serie? Ahora estoy súper jodido, Ahora estoy súper jodido y aparecen, ¿Es en serio? ¿Es en serio? No lo puede ser. No puede ser. Bueno, vamos a capturar. Vamos, Gible, captúrate. Ahí está, capturado, cracks, de una. De una. Bien, ¿cómo se va a llamar este monstruo? Ok, le vamos a poner Noel. Así es, Noel, igual a la de Genshin Impact, porque es niña y Noel también. Ahí está. Bueno, me hice el recorrido al castillo ancestral. Aquí también hay Pokémon de ruta, así que vamos a ver qué sale. ¡Oh! ¡Me voy! ¡Oh! Me fui. Ahí está. Ok, vamos a ver qué sale. Porque hay que reforzar el equipo, Ok. No me atrapes. Me atrapó. Creo que el líder lo vamos a hacer hasta la otra, hasta el otro capítulo. Por el momento solo vamos a capturar y a llegar a la siguiente ciudad. Recuerden, legendarios no, ni Pokémon que ya tengamos en el equipo, esos ya no valen. O sea, tenemos que volver a capturar porque no se pueden capturar. ¡Oh! Se los dije, Terrakion. Este ya no, literal, no se puede. Vamos a ver aquí arriba. A ver. Umbreon tampoco se vale porque ya lo tengo. Así que no vale. O sea, no vale este Pokémon. Ahora sí. ¿Qué se viene? A ver. ¡Pasado! ¡Viene Dragonite! ¡Dragonite se viene para el equipo, cracks! A ver. Ok, no entiendo esto, Al principio no nos salen Pokémon muy buenos y ahora nos salen muy buenos. ¿Y que tiene ataque? ¡Oh, por Dios! ¿Qué me estás diciendo? ¡Que este Dragonite está tocho! ¡Oh, no! Este tiene que ser mío, Que tiene que ser mío. Antes de que acabe este capítulo y vamos para el gimnasio con estos monstruos. Oh, por Dios. A ver, vamos. Este siniestro acero. Espero que no tenga nada de tipo fuego. Vamos a hacerle
este... ¡Oh, no! ¿Qué me está diciendo? ¡No, no, 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 no! Voy a suplicar por su alma. Bueno, hay que seguir con la vida. Bueno, vamos a seguir con la vida. Si lo atrapo, la muerte de este me importaría un pepino. Lo siento mucho, pero si te atrapo, Dragonite, tú vales por mil, ¿eh? Tú vales por mil de esos Pokémon del que acaba de morir, ¿eh? Tú cabes por mil, tú vales por mil. Vamos, vamos, atrápate, por favor, antes de que acabe el capítulo. ¿Ok? No me haces mucho, ¿eh? No, ojalá este Marston llegue a evolucionar a Swampert. Qué ilusión. Bien, Dragonite, ¿por qué Gible y tú no aparecieron cuando tenía que enfrentarme a Heidragon, ¿Por qué no aparecieron, ¡Captúrate, por favor! Y únete a la familia, loco. ¡Ahí está! ¡Agradecido con el de arriba! ¡Ahí está! Se viene Dragonite, cracks. No sé qué les han salido los demás, pero esta serie no ha sido muy buena para mí. Gracias, Dragonite, por venirte al equipo. Le vamos a poner mote y lo vemos en otro vídeo. Adiós.